Hola amigos, pues el día de hoy nos encontramos aquí representando a Brigada Animal México. Estamos en la marcha por la liberación animal en Puebla y pues les vamos a mostrar un poquito de qué es lo que se está realizando. Aproximadamente somos 300 activistas solicitando la liberación animal. Es la primera vez que se hace en Puebla, en realidad la marcha es la primera vez y pues la estamos organizando varios activistas de forma independiente. O sea, creo que todos están pues incluyendo y participando en diferentes áreas y pues eso está bonito porque es un trabajo colectivo. Iniciamos a la 1:00 p.m. con un cubo de la verdad que fue organizado por Anónimos en Jueces. A las 2 inició lo del chaltenism, que es como dejar los mensajes con kisses. Desgraciadamente ellos están en este momento encerrados, enjaulados, en prisiones y es importante que nosotros estemos aquí por ellos. A ver, entrevistemos a una persona. Hola persona, ¿por qué estás aquí? Estoy aquí porque creo que los animales deben de ser seres libres exactamente igual que cualquier humano, porque los humanos también somos animales. Y así como nosotros queremos nuestra libertad, tenemos que potenciar la libertad para todos los seres y eso incluye a los animales, que son seres sintientes, que son seres que también tienen conciencia, que tienen memoria y que merecen tener vidas libres. Fuera de jaulas, no queremos una jaula más grande, queremos que estén libres. ¡Liberación animal! ¡Liberación animal! Comida.
el objetivo de la marcha? Salir a difundir información de lo que están viviendo en este preciso momento los animales. Y es importante salir a las calles a hablar por ellos, porque por desgracia ellos no lo pueden hacer. Los animales son, es el primer movimiento en el que las víctimas no participarán por su propia liberación. Entonces nosotros estamos aquí por ellos. Si ellos pudieran, ellos no veríamos aquí personas, no veríamos humanos, veríamos cientos de pollitos, vacas, becerros, conejos, patos, leones, águilas, todos manifestándose por su libertad y por su vida, porque ellos desean el respeto. Que nosotros los seres humanos entendamos que ellos no están aquí para nosotros, sino están aquí ellos por sus propias razones. Están aquí por su vida, porque merecen vivir aquí, porque merecen vivir en libertad. Entonces ese es el objetivo de la marcha, hablar por ellos, difundir la información, difundir lo que están padeciendo, lo que les estamos haciendo y que merecen ser respetados. Ese es el objetivo de la marcha. ¿Algún mensaje que quieran compartir para la audiencia que los mira ahora? Pues que se sumen, que es muy fácil dejar de participar de la explotación de los animales. Es algo que urge que los animales dejen de ser vistos como cosas y que la gente sea consciente de que los animales no existen para nosotros. Investiguen, infórmense, hay mucha información en internet. Nosotros también nos pueden escribir a la página de la marcha, les podemos dar ayuda si es que quieren hacer cambios y no saben cómo. Nosotros los podemos ayudar, tenemos mucha información que podemos compartir con ustedes y pues ojalá que esto les motive para que salgan a las calles, dejen de participar de la explotación de los animales y se activen. También invitar a las personas que ya han cambiado su estilo de vida y ya han dejado de explotar a los animales, invitarlos a que formen parte de las actividades, se empiecen a mover y para que seamos más, todos los que puedan se sumen, busquen una manera de ayudar a los animales. Vale, gracias. Nosotros también tenemos un sueño, y también el nuestro es un sueño de justicia y de rescate, de transformación de una época que urge hacia su necesaria realización. El nuestro, el sueño es de vivir en un mundo donde todo el ser viviente tenga derecho al respeto, de romper el nombre de los animales, el último eslabón de la cadena en la cual el más fuerte abusa del más débil. Pues les agradecemos muchísimo por haber estado siguiendo la transmisión con nosotros. Y bueno, amigos, pues el mensaje es eso: salgan a las calles, tomen las calles. Somos el movimiento que necesita ser escuchado más grande de todo el planeta. El movimiento que tiene el holocausto más grande de seres en todo el planeta. Ustedes también pueden contribuir. Por los animales.